La cooperativa. Es que tú ni siquiera me dejas hablar, papá. Yo llevo 50 años subiendo y bajando esas montañas y sé muy bien lo que digo. Ah, ok, va, tú no me entiendes. Yo entiendo lo que entiendo y lo que no entiendo, no lo entiendo. Y ya está. Yo vengo a despedirte, no vengo aquí a discutir contigo. Pero si tú me hicieras caso. Sí. Yo sí, claro. Yo he trabajado mucho en esta repuñetera vida y me parece que me merezco un descanso. No sé, pero me parece que me merezco un descanso. Claro que te mereces un descanso, viejo, pero eso es el desarrollo. Faltaba por hablarme de granja a mí. No es una granja, papá. Es una cooperativa. Cooperativa o lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ave María Aguilera, ¿pero será posible que ustedes no pueden hablar sin discutir? Que papá tiene la cabeza como un ladrillo. Pero me lo vas a decir a mí, que estuve casada con él 12 años. No me diga que me van a caer en pandilla ahora también. Mira, las montañas que yo quiero para vivir son esas que están ahí, mira. Vamos a dejar eso, viejo. Vamos a brindar. Mira, ahorita me vienen a buscar. Dale, deja la bobera. Pero fíjate, no me has convencido. Cuando yo regrese de la misión. Cuando tú regreses de tu misión. Te vas a encontrar en mi casita alegre y bonita aquí en La Habana. Y con la cerveza bien fría. Fría. Se la toma cualquiera. ¡Ya va! ¡Ay, mijito! Así que te va. Bueno, eso dicen. Ah, pero son 2 años nada más, regreso. Fíjate, se nos queda un asuntico pendiente. La cooperativa. ¡Ya va! ¡Concho, qué aporillo tiene! Bueno, viejo. Venga, un abrazo. Cuídate mucho, mi hijo. Vamos, vine. Vamos. Vamos, que es largo el camino y el día empieza. Yo sé de un hombre que un día solo tuvo por consuelo retar a la muerte a duelo en prueba de valentía. En prueba de valentía. La muerte nada dijo, nada dijo de la guerra, sembró a solas en la tierra el corazón de su hijo, el corazón de su hijo. La 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 la
enfrentó y a la muerte respondió con la fuerza de la vida, con la fuerza de la vida. Aguilera, cara. Tres guadañas, ¿no me van a traer todo eso, entonces? ¡Mira qué sorpresa! ¿Cómo va la cosa, Antonio? Bien, bien, lo más bien, Aguilera. ¿Qué hubo en esto? Precisamente ahora mismo estamos mirando lo de la próxima reunión de la base campesina. ¿Ya te avisaron? ¿Y para qué le vamos a avisar, chico? Si el hombre está a punto de volar para La Habana. Date un trago. Eso sí es vida, cara. Tremendo vacilón. Sin tener que pensar en el caballo, ni en el fertilizante, ni en ordeñarle la teta a la vaca. El litro frío a la puerta de la casa. Oye, Manolo, ya eso está decidido. Oye, pero tú no conoces a Aguilera. Tú no sabes que cuando se le mete una cosa entre tarro y tarro... ¿Qué te pasa a ti, Ernesto? ¿Tú quieres hacer la tarde conmigo, qué chico? Pero contigo no se puede ni jugar. Oye, caballero, ¿qué oye, que pasa? Oye, te puedes ir para La Habana cuando tú lo quieras. ¿Qué pasa ahí, caballero? ¿En eso? ¿Qué es lo que te traía por aquí? No, deja, después tú y yo hablamos. Necesito que me prestes un caballo. Ando en ese jeep y a donde voy no puedo llegar en él. Oye, si todo fuera como eso, chico, ¿eh? Las dos niñas de mis ojos en la noche se han perdido. La mala suerte ha querido cegarme con dos cerrojos. La tarde no está para cabalgata, Aguilera. Perdóname, don Lucas. No lo había visto. Huelo ron y tormenta en el ambiente. Pero sigue siendo el rojo, el azul y el blanco puro. Los colores que en lo oscuro de mis ojos resplandecen. Ya las sombras no parecen tan tristes en mi futuro. ¡Está bonito eso! ¿Quieres hacer un trago, mi viejo? Bueno, con tal de que mi burrito no tome. Y además, Aguilera, lo hago por ti, para que te dure menos. Gallego, quería verte. Ya nos vimos. ¿Quieres un trago? ¿Hace mucho que no vas por La Habana? Hace un buen rato. Es que me cuentas de tu mujer. Más o menos lo mismo. Un día mejor, otro día peor. Hay que tener paciencia con Eduvige. Oye, suave. Que tú ya vienes impulsado. ¿De dónde tú vienes, Aguilera? Que te veo medio raro. Claro, ¿por qué? Estuve en casa Antonio. Buena pieza. ¿Por qué tú dices eso de Antonio, gallego? Ese no sirve.
¿Se le ha subido a la cabeza el carguito de presidente de la base campesina? A mí no me parece. ¿Que no? Ese lo que quiere es vivir del cuento. ¿Sí? Ahora parece ser que las cooperativas son el ombligo del mundo. Te digo que ese no sirve. En una guerra no lo quiero a mi lado. Y si es ese otro de Ernesto. De un tiempo a esta parte, son uña y carne. Se creen los mejores de chamarreta y no son más que un par de berracos. Hay que ver que tú tienes la lengua un poco suelta, Gallego. Mira cómo tiene su caballo. La pena, yo no me explico. ¿Y qué tuviste que hacer tú en casa de Antonio? Fui a hablarle de la cooperativa. ¿La cooperativa? ¿Y qué tienes tú que ver con eso? Es que tengo que contarte algo, Gallego. ¿No me vas a venir a defender la cooperativa ahora, después de todo lo que has hablado conmigo? Pero si me da la gana de hacer una cooperativa, ¿qué, chico? No, no. Tú estás bromeando. ¿Pero tú no ves que iba a vender la finca para comprarse una casita en La Habana? No, tú tienes que estar borracho, Aguilera. Yo no vine a hablarte de eso, Gallego. ¿Y qué tú quieres? ¿Que te haga el cuento del gallego y el ratón? No estoy jugando, Gallego. Ni yo tampoco. Lo oigo y no lo puedo creer. Esto es lo último que yo pensaba escuchar en mi vida. Que Juan Manuel Aguilera piensa hacer una cooperativa en estas puñeteras montañas. ¿Qué cosas tiene este mundo? No es lo que tú piensas, Gallego. Necesito que me ayudes. No. Olvídate, Aguilera. Para eso no cuente conmigo. Yo no me meto con nadie, y tú lo sabes muy bien, a condición de que nadie se meta en mis cosas. Yo ya cumplí y estoy de vuelta. Pero oye, me Gallego. No. Si tú no tienes nada que hablar conmigo, vete a convencer con ese cuento a Ernesto y a esos muchachones de ahora que andan ganando medallas con guerrita de medio pelo hablando mierda. No hables así de los muchachos. No vas a defender esos verdes ahora. No te lo permito, coño. ¿Qué pasa, compadre? Pero Aguilera, carajo. ¿Qué coño te ha picado? Es que tú no cambias, Gallego. Si es Aguilera, entra. Entra, que va a coger un resfriado ahí afuera. Pasa, compadre. Estás entripado en agua. Ya yo sabía que andabas hoy por la montaña. Hace un rato me encontré con Antonio y me estuvo hablando. Lo del muchacho de Manolito. Bueno, sí, supe que estaba para afuera en una misión internacionalista. Él lo mataron. Así que te quedas en la montaña.
Voy a ir a La Habana a ver la madre del muchacho. Pero regreso enseguida. No quiero demorar lo de la cooperativa. ¿Con qué tú cuentas para hacer una cooperativa? Con lo mío. Y con lo del viejo. Puedo contar contigo. Oh. Tú me conoces, Aguilera. Yo siempre he creído en la cooperativa. Sí, de pronto. No es tan fácil. Salga el sol por donde salga. Estimados pasajeros, Cubana de Aviación y la tripulación de este vuelo con destino a La Habana se sienten muy complacidos de tenerlos a bordo. Rogamos coloquen sus asientos en posición normal. ¿A ti te gustan los maíces rellenos?
No te preocupes, bien, da igual. ¿Viste cómo viniste así por sorpresa? Elena te preparó una vianda, pero con el apuro del viaje se me olvidaron de salir. Yo no te preguntaba ni por Paíto. ¿Cómo está tu hijo? Todo está igualito. Yo... Cari es la que ha tratado de ordenar un poco esto. Yo... Se me quemé la ropa. Salimos a dar una vuelta por ahí. ¿Te enteraste lo de Manolito? No, ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí, allá en Etiopía. Coño. Pero, ¿cómo nadie me lo dijo? Aguilera vino a decírtelo el otro día. ¿No te diste cuenta? Tú sabes cómo es él, todo lo mete para adentro. Gallego, ustedes son como si fueran hermanos. ¿Por qué tú no tratas de hablar con él? Porque a mí ya ni me oye. Cada vez que intento decirle algo, no hay manera. Aguilera no cambia. Y deja que llegue el viejo Manolo de allá de Guantánamo. Él será sordo y todo lo que ustedes quieran, pero bobo no es. Y cuando se entere que su hijo ha cogido las tierras de él para la cooperativa sin contar con él, tú vas a ver la que se va a armar aquí. Pero Aguilera no le ha dicho nada a su padre. ¿Aguilera? Aguilera está como loco. Ahora mismo. Se fueron desde temprano.
para chamarrete. Y tú sabes lo que es eso. Todo el día el niño montando a caballo, sudándose, sin comer. No, y ahora le trajo un par de espuelas nuevas de La Habana. Porque se ha empeñado de todas formas que Paito tiene que aprender a montar a mohicano. Ah, pero por eso no te preocupes, Elena. Aguilera sabe mucho caballo. Mira, mira, fíjate. Al toro siempre de frente. Aguilera. Si entra de lado, te tumba. ¡Pepe! Bueno, está bueno por hoy. Date una vueltecita y recuerda que después tienes que bañar a mohicano. A ver, dale. Tan flaca las reses. Imagínate. Después de la sequía, esta hierbita. ¿Qué nos trae por aquí? Ah, queríamos hablarte de la cooperativa. Ah, bien, tú dirás. Al toro hay que entrarle de frente, ¿no? Yo pienso que tú no has analizado bien las cosas. ¿Qué cosa hay que analizar, Pepe? ¿Las cosas se hacen o no se hacen? Yo soy un hombre de palabra y lo que dije lo mantengo. Pero todo tiene su proceso, Aguilera. ¿Proceso es un queso, chico? Con la gente hay que hablar despacito. Aquí nadie sabe a derecha qué coño es una cooperativa. Y para serte franco, no creo que tú lo tengas muy claro. No vengas a darme lecciones ahora, Pepe. Hacer una cooperativa no es solamente decir yo voy a hacer una cooperativa. Yo he hablado con varios campesinos y te digo que no va a ser fácil. Estas tierras aquí están peladas, la gente está muy dispersa. Y así como se van a unir las tierras, con una finquita aquí y otra finquita allá en Casa de la Yuca, ¿a dónde vamos a llegar? A donde sea, Pepe, no te enredes las patas en los peucos. Tú no piensas bien las cosas, Aguilera. Y yo lo que estoy es tratando de explicarte. Mira, la cerveza fría se la toma cualquiera. El problema está en tomársela caliente. Mira, Aguilera, yo creo que hay que hacer una reunión y discutir este problema con la gente. Tú sabes que, si no, que yo no creo en reuniones, tú lo sabes bien. Bueno, mira, como tú quieras, pero a la corta o a la larga, este problema va a haber que discutirlo con el colectivo. Sí. Ustedes saben lo que pasa. Que para convencer, primero hay que estar convencido. ¿Qué piensas hacer? Nos mudamos para San Luis. No, pero tú también te vas para el pueblo. ¿Qué tú quieres que yo haga, gallego? Si no hay atención en esta montaña, por aquí no queda nadie. Sembrar, trabajar, lo que siempre se ha hecho en estas lomas. Tu difunto padre bien que sabía trabajar. Parece mentira. Es que los tiempos cambian, gallego. Valiente mierda. ¿No fue albañil? ¿Pero quién se acuerda de eso, Aguilera? Si eso fue como a principios del siglo. No sé, exagerado. Usted es mucho más viejo que yo. ¿Cuántos años te tiene? Lo de menos. Lo malo es esta miopía. Compadre, a cuatro pasos de distancia soy incapaz de distinguir una vaca de una carreta. Precisamente por eso le he dicho que usted ya no puede atender la finca. No, yo pudiera. Lo que pasa es que desde que me movilizaron el muchacho para el servicio, esto va de mal en peor. Pasa, pasa para acá. Por cierto que hace un par de días supe de él. Dicen que estaba manejando un camión. Un camión. Ese no vuelve a coger o no va a atacar en la mano más nunca. Imagínese. ¿Y usted por qué no se atiende la vista, mi viejo? Quiero ver si esto es una receta. Sí, esto es una receta. Bueno, pues en ese papelito están los espejuelos. ¿Pero en qué tiempo voy a ir yo a San Luis, compadre?
¿Quieres un buche de café? No, gracias, ya tomé. Y de veras que usted no se acuerda nada, nada de la albañilería, don Pancho. Ahora, haces todo lo que yo te he dicho y verás que te vas a sentir mejor. ¿Usted cree, don Lucas? Ya me vas a decir la semana que viene. Bueno, me parece que pronto no voy a poder consultar más aquí a los vecinos. ¿Eh, Acuarela? Digo, a no ser que me pongan un policlínico en la cooperativa, ¿no? Usted también, don Luca. ¿Qué tú crees de eso, Acuarela? La cosa no es para juego, don Luca. Yo sé bien lo que le digo. A mí nadie me puede venirme con cuento a camino. Después que le quiten la tierra, todo se queda en promesa. ¿Quién te va a quitar la tierra, Andrés? Eso es voluntario. Voluntario. Voluntario se llama un güey que yo tengo. Mire, don Luca, el guajiro siempre sale el día. Uno está acostumbrado al machito, a la yuquita, al poquito de maíz del autoconsumo. Y con la juntadera de finca se pierde todo. ¿Pero de dónde tú has sacado eso, Andrés? ¿De dónde? ¿De dónde va a ser, don Luca? Yo he caminado mucho por la zona de Guantánamo y cortando huevo se aprende a capar. Usted lo tira todas aranas, pero lo que es a mí, lo que no me entra por los ojos, mira, no me entra. Ay, Andrés, muchacho, hay que aprender a ver con otros ojos. Papi, ¿cuántos carros son una caballería? ¿Qué tú dices, payito? Bueno, pues son 10 carroces. ¿Permiso? Así es, Pepe. La puerta estaba abierta. Entra, entra para acá. ¡Manolo! ¡Ahí está Pepe! ¡Enseguidita saco, Pepe! ¡No hay apuro! Toma un buchito de café. Ten cuidado, está caliente. Caliente va a estar la reunión de esta noche. Pepe, lo de la cooperativa, ese es mucho. Manolo no para en esta casa. Es que imagínate, Elena. El asunto no es tan sencillo. ¿Pero de qué sirve de vestir un santo para vestir otro, Pepe? Mira esta casa cómo está. Primero no la arreglamos porque, bueno, nos íbamos para La Habana. Está bien. Y ahora, por la dichosa cooperativa. ¿Conspirando? ¿Qué va, compadre? Esos tiempos ya pasaron. No, que Elena me estaba dando la queja. No, yo no me quejo de nada. No, no. Yo lo único que digo es que Paíto va a llegar el momento que no va a reconocer a su padre. Elena, por favor, no empecemos. ¿Y qué tal estuvo la reunión de partido? ¿Terminó temprano? Estuvo bien. Evaristo, el de la NAM municipal, me dijo que lamentaba no poder asistir a la reunión de esta noche. Hubiera sido bueno. Se presenta alguna situación. No, tú sabes que ellos siempre están en contra de esas reuniones. ¿Qué le pasó, don Pancho? Perdone la tardanza, pero es que como soy miope parece que cogí vereda por camino. Y si no cabilo rápido, a estas horas estuviera llegando a la finca Pichón. Bueno, compañeros, atiendan acá, Mary. Lo que ha dicho Ernesto de los círculos de... Le traigo un regalito. Es muy importante. Tabaco. Mira, a ver. ¿Qué tabaco? Compañero, por favor, vamos a atender. Nos queda solo el último punto del orden del día. Lo de la cooperativa. Ahí. Ahora es con Luis. Está esperándolo. Queremos oír opiniones. Es que nadie tiene opiniones. Bueno, compañeros, ¿quién rompe el hielo? ¡Ey, don Pancho! Ah. ¡Eh, eh! ¡Pejuelo nuevo! Sí. Y ahora lo veo todo más claro. Muchísimo más claro. Aguilera, ya tienes un albañil para la cooperativa. ¡Muy bien, don Pancho! ¡Un abrazo, mi vida! Mañana tempranito te estamos trazando la finca, Pancho. Sí, ¿cómo? ¿Cómo no? Ustedes me perdonen, pero... Como se ha pedido que la gente hable, yo quiero hablar. A mí me gustaría que me explicaran bien porque... Vaya, a la verdad, yo soy un bruto y de cooperativa no entiendo ni papas.
No tengas penas en decir las cosas, Urbistondo. Pero es que si Urbistondo hubiera venido a los círculos de estudio, ahora no estaría haciendo esa pregunta. Lo que pasa es que aquí uno se cansa de visitar a la gente y la gente no viene. Oye, Neto, tú sabes dónde yo vivo. Caballero, de mi casa, la base campesina es medio día de camino. Y medio día de camino para allá, medio día de camino para acá, vaya, no es fácil. Compañero, por favor, vamos a atender. Urbistondo ha planteado una duda. Un momentico, Pepe. Mira, Urbistondo, después yo te explico lo de la cooperativa. Cuando terminemos la reunión, yo hablo contigo. Bueno, miren, lo de la cooperativa está claro. Es la unión voluntaria de las tierras y los hombres. Eso es. Mira, Antonio, sobre eso mismo yo quería hacer una pregunta. Que se unan las tierras me parece bien, pero eso de que se unan los hombres... Déjame explicar un momento, por favor. Hablando claro, yo no veo mucha diferencia entre una cooperativa y una granja estatal. Ah, pues la diferencia es mucha. Pues yo pienso igual que Carlos. Pues cuando la gente se une, alguien tiene que ser el jefe. Y ya cuando hay un jefe, la cosa es distinta. Pero el presidente de la cooperativa es uno de nosotros mismos. Bueno, y entonces si uno da la tierra, ¿con qué se queda? Con una mano adelante y otra atrás. Por favor, compañero, vamos a organizarnos. Nada de comentarios, compañero. ¿Eso es conmigo? El que le sirve el sayo, que se lo ponga. Desde esa mesa se habla muy fácil. Aquí se ha hablado mucho de cooperativa. Tú no sabes lo que es una cooperativa, ¿verdad? Pero yo sí, y lo voy a decir en esta reunión. No, 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 Ernesto, yo no le tengo miedo a nadie. Nos dicen que aquí todo el mundo puede decir lo que haya de su parecer. Pues yo voy a decir aquí lo que es una cooperativa. Una cooperativa es tremenda porquería. Tengo la palabra y estoy hablando. Tal vez muchos compañeros aquí no sepan que cuando uno entra en la cooperativa se pierde el autoconsumo. Y por si fuera poco, hay que aguantarle a cualquier soplamoco que venga y te diga, que me diga mi coño lo que tengo que hacer con la tierra que me dio la revolución. ¿Qué cosa está diciendo este? Yo sé muy bien lo que digo, Aguilera. ¿Y quién te ha dicho a ti que se pierde el autoconsumo, ni un carajo? Vamos a evitar el careo, compañero. Pero bueno, tú no ves que lo que este está tratando es de confundir a la gente. Yo no quiero confundir a nadie. Yo digo lo que sé. ¿Qué tú sabes? No jodas. Mira, ve por Guantánamo, anda, y después hablamos. Yo no tengo que ir a ninguna parte para decirte que estás hablando mucha mierda. Está bueno ya, coño. ¿O qué pasa aquí? Yo también sé gritar. Nadie te ha dado la palabra, Aguilera. Así que te sientas y levantas la mano si quieres hablar. No, si yo no tengo que hablar en esta reunión. Y a ti te digo, André, que estás equivocado, compadre. Ni se pierde el autoconsumo, ni se pierde la libreta, ni nadie manda en una cooperativa porque le da la gana de mandar. Aquí están los reglamentos de la cooperativa. Si usted no quiere entrar a la cooperativa, perfecto, compadre, no entre. Pero no se puede permitir que ningún compañero... Ningún compañero diga en esta reunión cosas que no son. La revolución no engaña a ningún campesino. El movimiento cooperativo es una realidad en todo el país. ¡Pero esto es montaña! ¡Esto es Cuba! Aquí no tiene por qué ser distinta la cosa. Es más, si la cooperativa ha funcionado en el llano, con más razón tiene que funcionar en las montañas. Eso es verdad, compañero. Nosotros somos nacidos y criados en estas montañas. En estas montañas se peleó duro, pero muy duro. Y estas montañas se están quedando peladas porque todo el mundo se está yendo para el carajo. Cuando nadie había dado el paso al frente, fue Aguilera quien dijo que había que fundar una cooperativa. Y eso hay que respetarlo. Si alguien está en contra, bueno, peor para él, que haga lo que quiera. Bueno, compañero, aquí lo importante es conocer la disposición de los campesinos. Bueno, yo no tengo tierra. Vaya, no tengo finca que aportar. Y yo quería saber si yo podía entrar en la cooperativa. Tú no tienes tierra, pero sabes sacar cuenta, has estudiado. Y aquí en la cooperativa va a hacer falta alguien que haga los numeritos, ¿no? Pienso yo. Y por fin, ¿tú qué dices, Urbistondo? Voy en esa. Al fin, Urbistondo. ¿Y tú, Carlos? Pues apunta ahí a Carlos Martínez Madrigal. Yo también. Ramón Montejo Díaz.
Bueno, entonces con estas nuevas 5 incorporaciones tenemos que... Mira, Pepe, con lo que tenemos vamos a fundar la cooperativa. Además, la cerveza fría... ¡Se la toma cualquiera! Compañero, un momento, esto no se va a terminar. Por favor, un momentico. Vamos, siéntese, por favor, ahí. Un momentico, siéntese. Nos falta, compañero. Nos falta lo del nombre de la cooperativa. Hoy estuvimos hablando del asunto en el municipal. Allí había una proposición. Una proposición que ni siquiera hemos consultado con Aguilera, pero que yo he querido, compañero, planteársela aquí a ustedes. Es opinión de la NAP y también opinión del partido que la primera cooperativa que se funde en estas montañas, en estas históricas montañas orientales, compañero, lleva el nombre que se llame como Manolito, Juan Manuel Aguilera. Si usted en Guantánamo. Lo menos que me pensara yo encontrarlo usted aquí, ¿qué? ¿Cómo está usted, papá? Sabía que iba a encontrarte aquí. Me he enterado, y no por ti precisamente, que vas a fundar una granja en Chamarreta. Papá, yo quisiera... A mí no me hable nada, que tú sabes que soy sordo. Sordo como un boniato. Y no solo que vas a fundar una granja, sino que has dispuesto de lo mío como si fuera tuyo. Mira, a mí me importan 3 pepinos lo que tú hagas con tu tierra. Pero la mía la respeta. Papá, déjeme explicarle. Mire, yo... A mí no me vengas a explicar nada de granjistas ni nada de eso. No es una granja, papá. Es una cooperativa. Granja o como tú quieras llamarle. ¿Pero qué es lo que tú te has fijado, Manuel? Que tú puedes disponer así de lo mío, de mi casa, de mi tierra, de mis animales, como si fueran tuyos. Tengo yo muchas canas en la cabeza para que al final tú vengas a disponer de lo mío, así como así. Papá, déjeme explicar. No me hables nada, que tú sabes que no te entiendo, papá, que soy sordo. Por favor. Papá, la cooperativa se va a llamar como Manolito.
noche sigue el día y hace un buen día Aguilera. Como siempre a su manera se enfrentó a la economía. Quítate aquí. ¿Me averiguaste por fin lo de los créditos y eso? Te voy a explicar, Manolo. Lo de los créditos yo no lo entiendo. Aquí está el famoso libro verde de Santiago. ¿Tú no lo entiendes? ¿Qué diré yo? Mira, aquí está explicado todo lo que hay que hacer. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Bernardo le aseguró que contará con la empresa. Fueron varias sus promesas. Por prometer no quedó. Por prometer no quedó. Sí, está bien preparado. De aquí que nosotros lleguemos allá. Todavía estamos, ¿eh? ¿Sí? Siempre poniendo la yagua primero que la gotera. Siempre poniendo la yagua primero que la gotera. Quería que el monte fuera como el horno de una fragua. ¿Cómo está usted, Roque? La mula que corcovea, y aunque triste cosa sea, hay hombres que iguales son, hay hombres que iguales son. Dices nada. Tu burrito, buen amigo. Que escuchas sin decir nada. Los aires de mi tonada, ven y conversa conmigo. Se entera que ustedes ya llegaron. ¿Tú crees que se ponga bravo? A lo mejor dice algo por Gerardito. No, hija, no. Ese nada más que tiene ojo para la cooperativa. Pensar que lo teníamos todo preparado para irnos para La Habana. Para estar allá con ustedes. Él decía que quería que Paíto se criara al lado de sus hermanos. Pero imagínate, pasó lo que pasó y... Y ahora... Ay, mi hija vieja.
hay que compactar, Bernardo, hay que compactar. Mira ese campo de ustedes, entre la finca de Urbistondo y de Pancho. Y la finca del viejo mío, en el mismo centro de la granja estatal. ¿Eso no puede ser? Esto está al revés. Yo te lo he dicho, Aguilera. Por mí no queda. El problema es ponerse de acuerdo arriba. ¿Y si hiciéramos un pueblo? ¿Un pueblo en Chamarreta? ¿Por qué no? Si tenemos la tierra dispersa, por lo menos vamos a tener a la gente unida. ¿No te parece, Pichón? Se me está quedando un poco atrás, compadre. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. ¿A ti te pasa algo? ¿No has abierto la boca en todo el día? Hace mucho tiempo que tú y yo nos conocemos, Ernesto. Por eso mismo, Manolo. Por eso mismo. Mira. Es que no voy a entrar en la cooperativa. ¿Qué tú dices? Me voy para Santiago. Ya lo tengo decidido. Y no es por mí. La familia. Ahora el muchacho se me beca en la secundaria. Y yo he pensado. En lo que tienes que pensar es en la mierda que me has hecho a última hora, cabrón. Pero ¿con qué cara tú le vas a explicar eso a la gente? Y nada menos que tú. Tú que te has pasado la vida entera metiéndole discurso a los guajiros y que eres no sé qué mierda de la base campesina. Yo no tengo nada contra la cooperativa, Aguilera. Pues no lo parece. Mira, con la gente que tú tienes ya, tú puedes empezar. Pero tú no te acuerdas de toda la mierda que tú hablaste. Tú no te acuerdas que fuiste tú el que inventó la reunión con los campesinos. Que enseguida jalaste por los reglamentos. Aquí están los reglamentos. Bueno, ¿qué dicen los reglamentos? ¿Qué dicen los papeles de los mierdas como tú? Ya yo lo tengo decidido. ¿Y qué has decidido? Que lo mejor para ti es irte para Santiago. Mi cuñado me estuvo hablando que... ¿Qué cuñado es? No miras a decir que Andrés... Bueno, a Andrés no le falta su razón, ¿no? Buen balde, carajo. Detrás del perro la guasaza. Bueno, mira, Aguilera, yo no quiero seguir discutiendo. A fin de cuentas, cada uno tiene sus ideas. ¿Así que te vas para Santiago? Sí. Mira, por mí, te puedes ir ahora mismo para el coño de tu madre. ¿Qué clase de caballo es, Aguilera? Después del mohicano, lo mejor de Chamarreta. ¿Es verdad eso, papi? Bueno, si el gallego lo dice. Por aquí cerca no había una poseta. Después de esa curva, antes de llegar al hospitalito rebelde. Es famosa, ahí hubo un combate. ¿Verdad, gallego? Sí, lo llaman el combate de la poseta. Nunca nos pudieron tomar al hospital. Papi, ¿podemos ir a bañarnos allá? Claro, mijita. Vamos. Vamos, corre. Es igualita a la madre. ¿Tú? Tienes una cara que mete miedo. Es que estoy cabrón. Ernesto me acaba de decir que no vaya a entrar en la cooperativa. Después de toda la porquería que habló. A veces pienso que tú tienes razón. Pero ese fue Andrés. Él fue el que jodió la cosa. No te creas, Aguilera. Andrés tiene su carácter. ¿Cómo no? Anda metiendo cizaña por todas partes. Andrés dice las cosas de frente. Que Ernesto se haya echado para atrás no es por lo que le dijo o no le dijo Andrés. Ese siempre ha sido un vaina, yo te lo dije. Lo más fácil es lo que hace Ernesto. Echarle la culpa al otro, al que no está. Así que Ernesto. Es lo que yo digo. Los que valen se cuentan con los dedos de una mano. Pero si alguien se piensa que yo me voy a echar para atrás, se equivoca de medio a medio. El domingo yo fundo la cooperativa, aunque sea con cuatro gatos. ¿Eh? ¿Tú sabes cómo yo pienso? No, estoy hablando de ti, gallego. Bien, las cooperativas no se han hecho para estas montañas. Yo respeto tus ideas. Y yo las tuyas. Mira, por favor, no quisiera hablar de eso.
Mi guerra terminó hace mucho tiempo, Aguilera. ¿Sabes lo que pasa, Gallego? Que aquí la guerra no se ha acabado todavía. Enterado que en Chamarreta se va a romper otra vez el corojo. Y no se ha contado con la autoridad. ¡Chipojo, carajo! Aquí no se sabe si hace falta orden o desorden. Pero para cualquiera de las dos cosas hay que contar con el teniente Chipojo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, compadre? Yo no cambio, Guajiro. ¿Para qué voy a cambiar? Si así me hice querer y así me quieren en toda esta loma. Sé lo que te trae entre manos, Juan Manuel. Y estoy contigo. Y el que se te quiera atravesar en la fiesta, se la tiene que ver con el teniente Chipojo. ¿Y usted cree eso, capitán? ¡Papi! ¿Qué pasa, Aguilera? ¡Papi, que fue ese tiro que oímos! No, no te asustes, mijita. Es que el gallego le quiso contar a Chipojo el cuento del gallego y el ratón, y Chipojo le derrumba la... ¿El cuento de qué? Del gallego y el ratón. Oye, no digas ni una palabra más, que te parto el pecho, perro jíbaro. ¡Un, dos, tres! Si los de atrás corren bien, en esta sala habrá quien rectifique a este cantante. Es un perfecto ignorante quien no mire los reveses de las cosas, pues a veces la vida nos da sorpresas. Yo sé de un refrán que expresa quien da la antena. Compañeros, atiendan acá. Nos acaba de llegar una noticia muy importante. Ya están aprobados los créditos bancarios. Ahora todo depende de ustedes. El municipio ha acordado, y así lo ha enterado la comisión de historia, de la cual Pepe es miembro, que la casa donde operó el ejército rebelde en esta zona sea convertido en museo de la localidad. Un momento, nosotros los cooperativistas vamos a apoyar las obras del museo. Sí. Pero también le queremos decir al municipio que en la cooperativa de Chamarreta vamos a construir un pueblo. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a construir un pueblo al ladito mismo del hospital. Pero con nuestra fuerza, con nuestros recursos. Sin afectar en absoluto ningún otro compromiso. ¿Estamos? ¡Arriba! ¡Con Lucas! ¡Que siga la fiesta! ¡Arriba! ¿Dónde tú vas, Ernesto? ¿Cómo está la fiesta? Pero tú no pensabas ir a la fiesta. ¿Qué te pasa, gallego? ¿Y qué te importa lo que yo vaya a hacer? La vida hay que tener dignidad, coño. No tengo que aguantarte esa... ¡Esa es la fiesta de la cooperativa! ¡Esa es la fiesta de la NAF! Además, ¿qué haces tú aquí? Ahora lo sé, coño. Te estaba esperando. ¡Coño! Yo soy un perro jíbaro, pero tú eres un traidor. No me falte porque te sobro, coño. Este es mejor que... Esto es una locura, esto es una locura. ¡Orden! Aquí lo que hace falta es que haya orden y paso para la autoridad, ¿no? Sabe montar eso. A ver, ustedes no, fíjense, van a salir de aquella lomita que está allá, ¿eh? Y la meta es esta. Yo,
Ahí se viene un caballo. ¿Y vas a correr contra Mojicano? Monta aquí, que ese caballo es un penco. Oye, ten cuidado, que ese caballo tiene mala sangre. Ten cuidado. Bueno, que sea un huevo, pero el caballo no sabe usted, bobo. Arriba, arriba. Ustedes dos, salgan de la línea de arrancada. Y acuérdense, no vayan a arrancar hasta que yo me baje la boina. Si no, lo descalifico. Arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos, dale. Vaya, vaya, vaya. Vamos, vamos, vamos. Arriba. A limpiar aquí, vamos, para allá, oye, oye, yo te voy allá y ustedes para allá. ¿Y a ti qué te pasó? Un pequeño accidente. La misma estampa de Manolito. Me parece estarlo viendo cuando montaba el Mohicano. ¡No te adelantes, manejo! ¡Esto tiene que ser parejo! ¡Fuera! ¡Arriba, Paíto! ¡Arriba! ¡Dale fuera! ¡Dale fuera! ¡Dale fuera! ¡Ay, ay! ¡Fuera, Paíto! ¡Fuera, Paíto! ¡Fuera! Finca Pancho. ¿Y a santo de qué para la Finca Pancho? A santo de que la Finca Pancho tiene buena tierra y hay que asegurar el autoconsumo. ¿Sí? ¿Y quién vela por mi café? Esa sí es verdad. Yo estoy en la misma. Aquí no hay café de nadie en particular, compay. Aquí el café es de todo. Un momentico. Cuando yo digo mi café, no es pese a mi café. Sino es porque me pongo a obviar y se me pierde, caballero. Mira, Aguilera, yo este asunto lo mato en 2 días. 2 días para ti y 2 horas para nosotros. Oye, son 2 horas para todos nosotros. ¿Por qué no le caemos mi café? O a mi palma. ¿Qué pasa con mi finquita? Señores, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto parece un hoyegrillo. Mira, Vistondo, yo entiendo tu problema y lo vamos a resolver. Pero ahora lo fundamental es el autoconsumo. Hay mucha gente que está hablando bobería y ustedes lo saben. Y a esa gente hay que taparle la boca con una malanga de este tamaño. Yo, personalmente, me voy a ocupar de tu café. ¿Estamos? Bueno, para la Finca Pancho, que andando se quita frío. Vamos, Mercedes. Carmencita, si viene alguien, nos lo manda para la Finca Pancho. Aquí va por el sendero, un ciego que mucho ve. Vaya la tropa café, bien colado en su sombrero. Así descansa el hierbero, su tonada con cimiento. Canta verdad descontento de poderlos ayudar. ¿Qué importa que su cantar se lo lleve luego el viento? ¿Cómo va el trabajo? ¿Están contentos los muchachos? Sí. Pero hubo quien se puso el rebencudo. Oye, fíjate, si tú lo dices por mí, yo vine aquí porque Aguilera lo dijo. Pero yo creo que podíamos haber empezado por otro lugar. Porque yo seré mi bruto y tú, pero de café. Por Vistondo, mijo. Cualquier sitio es bueno para empezar. A ver,
¿Quién me puede decir aquí cuál es el principio o el final de este camino? Bueno... ¿Eh? Los de Chamarreta van a decir seguro que es aquí en Chamarreta, pero los de Piloto del Medio dirán que no, que es allá en Piloto. Y lo curioso del caso es que ambos tienen razón. Cualquier lugar puede ser el principio o el final de la tierra. Todo depende del hombre. ¿Entiendes, Urbistondo? ¿Eh? ¡Partió el bate, don Lucas! El mundo empezaba a vivir. ¡Oye, eso, muchacho! ¿En qué piensa? ¿Y ahora yo? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo para qué sirve? Una vez le oí decir que cantar no impide trabajar. Esa va a ser su función en la cooperativa. Cantarnos cosas bonitas. ¿Y mi burrito? Ese lo va a pasar mejor que usted. Va a ser el padre de todos los mulos de la cooperativa. Entonces, en toda Cuba se va a hablar de los mulos de Chamarreta. Mongo, ¿qué pasó con la semilla de los plátanos? Yo fui a Aguilera, pero de Victorio no llegó y el equipo no se puede parar. Coño, si los huevos cantaran como gallo, no se iba a poder dormir en esta montaña, carajo. ¡Urbistondo! ¿Sí? ¿Qué pasó con la semilla? Esas semillas tenían que estar sembradas ya. Es que tuve que darle una manito al viejo, Aguilera. El viejo siempre está acostumbrado a tener la plata en el bolsillo y hace 2 meses no la ve pasar. ¿Qué pasa ahora con los créditos, Eutimio? Hace 2 meses que estamos esperando. Que no acaban de llegar, Manolo. Parece que los modelos se llenaron mal. No. No me le está echando la culpa a Carmencita. No. El problema tiene que ser otro. Bueno, y esto hay que acabar de resolverlo. No, Bernardo. Eso no fue lo que tú y yo hablamos. El cambio tiene que ser parejo, ni para ti ni para mí. Las tierras que te ofrecemos no son malas. No me digas eso. Si sin ese pedregal no crece ni el marabú. Venga acá, tú no me dijiste a mí que donde comen uno, comen dos. Sí. Bueno, con este cambio nada más que comes tú. ¿Y los tubos esos que tienen ustedes ahí tirando en el patio? ¿Cuáles, los rotos? Sí, eso. Con eso nosotros resolvemos. No, lo siento, compañero, pero no puedo venderle material defectuoso. Entonces, ¿y por qué no lo regalan? ¿Qué usted dice? Que lo dé gratis, compadre, si de todos modos lo van a botar. Es que estamos haciendo un pueblo en las montañas y necesitamos que nos ayude. Sí. Yo entiendo perfectamente su problema, pero es que no se puede. Pero chico, no están rotos. Tú no dices que están rotos. Fíjese, compañero. Es imposible. Entonces aquí esto es mentira. José Luis, ¿tú viste si ya la guaguita pasó? ¿Quién se acuerda de eso, compadre? Siempre vienes muerto de cansancio. Y ponte bravo si quieres. Pero es verdad. Claro. Llegando a la hora que llegue, no digo yo. Elena, por favor. Pero es que contigo nunca se puede hablar. Tú nunca tienes tiempo para hablar. No empecemos. Manolo, esto no puede seguir así. Lo que pasa es que tú no me entiendes. ¿Qué tú dices? Que no me entiendes. Yo creo que tú nunca me has entendido.
Te entiendo demasiado bien, Juan Manuel Aguilera. Mucho más de lo que tú te imaginas. ¿Quieres que te diga lo que pasa? Porque yo sí sé lo que te pasa. Para ti la cooperativa es un asunto personal. Casi de vida o muerte. Y estás equivocado, ¿oíste? Completamente equivocado. Déjame tranquilo ya, Elena. ¿Ves? Tú no sabes perder. Se te ha metido entre ceja y ceja entregarle la vida a la cooperativa. Echártela sobre los hombros como una condena. Está ciego, Manolo. Cuando uno no quiere ver nada más que una sola cosa, está ciego. No te perdonas lo que le pasó a Manolito. Pero es que Manolito tampoco era solo tuyo. Tu hijo sabía muy bien a lo que iba. Tú mismo me dijiste que se fue feliz. ¿Te acuerdas que me lo dijiste? Porque me lo dijiste. La cosa no es olvidar, Manolo, sino saber recordar. ¡Cállate ya! Déjame seguir. Déjame seguir, que si no reviento. La cooperativa no es solo tuya. Aunque lleve el nombre, que lleves de todos. ¿Me oíste? ¡De todos! Te vas a matar, viejo. No te lleves el muerto arriba tú solo. Esto te lo manda Cari. La hija de Aguilera, ¿te acuerdas? Si la viera. Está hecha toda una mujercita, con novio y todo. ¿Cómo te sientes? ¿Vamos a dar un paseíto? No te había contado. Están construyendo un pueblo allá en Chamarreta. ¿Te acuerdas dónde quedaba el hospitalito del comandante? Pues allá al ladito lo están construyendo. Pero yo... Nosotros nos quedamos en tu finca. Cuando regrese, tú verás que todo será igualito que antes, ¿verdad?
cosas tiene este mundo, no me las puedo explicar. ¿Qué cosas tiene este mundo? No me las puedo explicar. Que el precio de tanto amar sea un dolor tan profundo. ¿Qué cosas tiene la vida? Qué profundas sus raíces. ¿Qué cosas tiene la vida? Qué profundas sus raíces. Siempre quedan cicatrices si de amores fue la herida. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las reses, capitán, las reses. ¿Qué pasa con las reses? Allá, para allá arriba, para lo merido, acá hay un mundo de agua. ¿Y las reses están en el barrio piloto? ¡Claro! Oye, Manolo, no te preocupes, que ya Pepe y Antonio están para allá. Sí, sí. El ojo del amo en gordo del caballo. ¿Quién sabe dónde están? Seguramente están perdidos por ahí. Pero mira, acá Pepe no sabía nada de los animales. ¿Pero quién sabe dónde está Pepe, chico? Mala hora se me ocurrió a mí lo del pueblo con Campiña, Pioneril, el museo y el copón y la vela, como si los museos dieran leche. No te he dicho lo peor. ¿Qué pasó? Apareció una vaca muerta. ¿Cómo que tú dices? Que la mataron para comérsela. No te preocupes. No te preocupes que ya el chipón está sobre la pista. Cuando lo coja, lo voy a partir por el eje. Ese es tu problema, chipón. El mío. No vamos a llegar a ninguna parte. Me llego a esa marreta y me los encuentro metidos debajo de los palos como si fueran gallinas. Y Pepe comiendo mierda en el museo. Tampoco así, Aguilera. Pepe fue a guardar el cemento porque cemento, le chumba el mango. ¿A quién se le ocurre abandonar el ganado cuando todo el mundo aquí sabe que con cuatro gotas de agua que caiga, todo se va a molinar? Pero es que el museo es un compromiso de la cooperativa. ¡Me vuelven a hablar del puñetero museo! ¡Caballo! Aquí lo que hace falta es un caballo. ¡Gallego! Así es como tú quieres hacer las cosas. Todos juntos no hacen un hombre. Hablar es muy fácil, Gallego. Tú no me quieres hacer caso, pero con esa tropa de flojos no vas a llegar a ninguna parte. Mira que dejar la rece a la buena de Dios. Hablar desde fuera es muy fácil, Gallego. Si yo tuviera más gente como tú, la cosa sería distinta. Copón y la vela. Yo, ahora sé por qué antes la gente hacía oído. Te dije que hace poco estuvo por aquí la gente de planificación física.
¿no? Tuve que meterles un buey por la cabeza y pintarle las cosas bien lindas. ¿Y qué pasa ahora? Que falta gente, Hilera. ¿Cómo que falta gente? Sí, mira, la gente dice que la construcción del pueblo no da peso y prefiere quedarse trabajando la tierra. El domingo pasado, sin ir más lejos, aquí vino un chorro de mujeres, pero los hombres se podían contar con los dedos de una mano y te sobraban de uno. Así que no quieren trabajar en el pueblo. Así que el pueblo no da peso. Aguilera. Aguilera, cuando me planteó eso. Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren? A ver. ¿Pero qué es lo que pasa, Aguilera? Eso es precisamente lo que yo quisiera saber. ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo dice que lo haga el otro. ¡Que lo haga el otro! ¿Cada cual jala para lo suyo? Como si lo suyo, coño, lo nuestro, no fuera ahora de todos. ¿O es que alguien lo tiene claro eso? El pueblo no se hace solo. Hay que meterle el hombro. Y no solamente el pueblo. El otro día, si no es por el gallego, perdemos el patio de ganado completo. Parece mentira, carajo. Parece mentira que seamos capaces de cambiar la vida en estas montañas y no seamos capaces de cambiar a los hombres que han de vivir en ellas. ¿Querés un poco de comida? Ah, bueno. El otro día te fue la mano con Aguilera. Él hace lo que puede. Ese día me acordé de la guerra. Pareció una batalla. Te invitaron para la inauguración del museo. Yo llevé una foto y unos papeles que tenía por ahí por la casa. Pero que tú te metes, que yo no te veo. Fui a La Habana a darle una vuelta de Ubige. Ajá, ¿cómo está Ubige? Mucho mejor. Quizá uno de estos días lo dejan venir a la finca. No me digas. Eso sí es noticia. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Claro. Porque si no le dan un pase, quiere decir que en cualquier momento viene para acá definitivamente. Sí, sí, claro. Tú me vas a perdonar que yo me meta en lo que no me importa. Pero yo no sé cómo usted puede vivir aquí solo en todo este lomerío. Si un día una desgracia le pasa algo a Edwin, ¿qué tú haces aquí solo viviendo en estos saos? Mira, la verdad, yo siendo tú lo pensaba mejor que me iba para el pueblo. ¿Cómo me voy a ir para el pueblo si el pueblo es de la cooperativa? Oye, pero siéntate, contigo no se puede hablar tranquilo. Va a ser un perro íbaro, güey. Pues. Siéntate y... Vaya, si quieres, dame el cuento del gallego y el ratón. ¿Sabes lo que me dijo alguien el otro día? Que esta guerra todavía no se había acabado. Quizás tenga razón. ¿Estás hablando solo? No. Alguien me dijo que como van las cosas, la cooperativa no camina. Y quizás tenga razón. No sé. A veces pienso que lo mejor hubiera sido vender, irnos a vivir para La Habana. Tal vez eso hubiera sido una solución. Ahora ya no podríamos, Manuel. La gente aprende. Eso mismo me dijo Manolito la última vez que nos vimos. Antes que se fuera. ¿Y sabes qué le respondí? Que yo no tenía vocación de maestro. Yo he cambiado, Manolo.
también ha cambiado. Mira, te voy a decir algo que no te había dicho antes. Por soberbia. Por no dar mi brazo a torcer. Por boba que soy. Yo estoy muy orgullosa de ti, Manolo. Querido presidente Juan Manuel Aguilera hará entrega oficial de la primera llave de la primera casa. Bueno, pero dejemos que sea el propio Aguilera quien lo anuncie. Un aplauso. Esta llave es para el cooperativista. Para el cooperativista Juan de la Cree Dubois, más conocido por Pichón. Y ahora con ustedes, el conjunto Acuarela. Tú no cambias, Aguilera.
Puedes contar conmigo. Mañana pasa por la casa para tasar la finca de Duige.